Hello. Hello, hello. Hello, hello guys, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? Yo no los escucho a ustedes. Hello. Hello, Miriam. Hello, Miriam, how are you? I'm fine, and you? Very good, thanks for asking. Okay. Excellent. So, thank you for being here. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mucho gusto también. Nice to meet you too. Excellent. So, ok, vamos a dejar que cargue esto aquí, a ver quiénes más se nos conectan. So, we have, vamos a ver cuántos tengo hasta el momento. 14, yeah, that's little, son poquitos. Excelente. Espero que se conecten. Ok, so, ya veo que somos un par, ya estamos aquí 18 people, so we're gonna start, vamos a iniciar. Primero que nada, les doy la bienvenida de parte de Inglés Corporativo y de mi persona. My name is Diana Sayas, so and I'm gonna be your teacher for the whole course. Voy a ser su maestra en este curso, ¿verdad? So, a little bit about me, un poquito sobre mí. I have been teaching with Inglés Corporativo for almost all this year, gran parte de este año he trabajado con Inglés Corporativo. Tengo experiencia enseñando desde hace 6 años. Y pues virtualmente este año, así como a todos nos agarró lo de la cuarentena, ¿verdad? Y lo de la pandemia, también este año es primera vez así, desenvolviéndome virtualmente. Pero ya, adquirí bastante experiencia estos días, ¿verdad? Ok, so, ¿qué más puedo decir sobre mí? That's it. Creo que eso es suficiente sobre mí. Voy a conocerlos un poquito a ustedes ahora, en este momento. Ya les voy a enseñar cómo presentarse en inglés para que iniciemos con eso. Y después, pues, vamos a ir viendo algunas que otras cositas. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿tienen una base del inglés? ¿O esta es primera vez que se han arriesgado? ¿Ya? ¿Juan? Para mí es primera vez que me he arriesgado. Ah, ok, perfecto. Pero vamos a ir aprendiendo. Eso es perfecto. Thank you, Juan. ¿Alguien más? Stephanie, no sé si quería decir algo. Stephanie Portillo, creo que activó el micrófono. Buenas noches. Hello. Y para mí, pues, sí, ya es, sé un poco el inglés, ah, un okay. poquito. Ah, ok, perfecto, sí. Perfecto. Pero hay una base.
Sería importante también. Sí. Okay, excellent. ¿Los demás y las demás? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Hey. Hello. Yo pues nunca había estado en un curso así como tal, pero sí he estado estudiando el inglés por medio de videos, bueno, con canciones. Entonces, pues, tengo una base, aunque sea poquita, pero sí la tengo. Ah, ok. Entonces, usted es aprendizaje propio, digamos, el que tiene hasta el momento. Sí, algo así. Okay. Excelente, Evelyn, excelente. ¿Los y las demás? Yo tengo una base. Ok, excelente. Yesenia, ¿por qué ha estado en algún curso o propia? Yo directamente en un curso, sí. Pero lo que he ido aprendiendo mientras he estudiado. Ah, ok. Ahí. Perfecto, Yesenia. Thank you for sharing. Ok, si va a compartir alguien más, si no, voy a explicarle algunas generalidades de Zoom. No sé si ustedes ya han trabajado con Zoom. Antes han utilizado Zoom para sus clases o esta es primera vez que se encuentran utilizando Zoom. Ok, si es la primera vez que se encuentran utilizando Zoom, hay unas opciones que deben conocer. Principalmente sería que todos se vayan a la par de ahí de su camarita. Les van a aparecer tres puntos al lado de su camarita. Entonces ahí usted tiene varias opciones de cosas que puede realizar. Entre esas opciones, si no me equivoco, si no está aquí en la cámara, está en la parte de abajo, hay una que se llama levantar la mano. Si lo tienen en inglés, se llama raise the hand. Cuando ustedes quieran hablar y yo esté hablando, presionan esa opción y a mí me va a indicar que usted ha levantado la mano y yo le voy a dar la palabra. A ver si alguien puede levantar la mano para que veamos el ejemplo. Ahí está. So, Jocelyn Coca, también Stephanie, también Juan, Joana, todos ellos han levantado la mano. Entonces, yo voy y puedo bajar sus manos e irles preguntando qué necesitan hablar y dándoles la oportunidad de hablar a cada uno. ¿Ok? Esa es una opción importante. Otra opción es que cuando hagamos algo bien, porque no estamos directamente, ¿verdad? Sino que lo virtual es lo que tenemos que hacer, es que ustedes pueden aplaudir los logros de sus compañeros o darles corazoncito, darles me gusta y eso. Por ejemplo, Fernando lo acaba de hacer. ¿Ven? Ahí tienen esa opción. Depende si está en el teléfono o en la computadora, ahí es donde aparece esa opción. Puede aparecer algunos en los tres puntitos. Puede aparecer para otros en la barra de abajo, ¿ok? A mí, por ejemplo, me aparecen desde mi computadora una parte abajo que dice reacciones, ¿ok? Entonces, reactions. Ahí es donde ustedes van a dar ese clic. De hecho, creo que mi cámara es movible. Quiero ver si se los puedo mostrar. Rayos. Ahí está. Ahí está, reactions. Esto es lo que deberían ustedes ver. Reacciones. More, aquí debería aparecer para ustedes levantar la mano también. So, esas son cosas como esenciales que ustedes van a estar utilizando con Zoom. Una cosa más que yo podría agregarles es que vamos a utilizar mucho una opción que se llama, bueno, no mucho, regular, una opción que se llama breakout rooms o cuartos, no estoy segura cómo se llama en español la opción, porque a mí me parece en inglés, pero breakout rooms significa de que yo los voy a mandar a trabajar a ustedes con compañeros y compañeras y se van a ir en, o sea, la llamada se va a dividir en llamaditas pequeñas y ustedes van a estar ahí en salas privadas con sus compañeros practicando. La cosa de esto es que yo puedo verlos en esas salas. Entonces, yo puedo ir saltando de sala en sala. Imagínense que ustedes están ahí en sus muebles, en sus pupitres, right? Y yo voy ahí de sala en sala viéndolos que están haciendo, ¿ok? So, that's another option. Esa es otra opción que tienen. Vamos a ir conociendo Zoom un poquito más. Cuando los mande a breakout rooms, les va a aparecer una invitación. Ustedes aceptan la invitación y automáticamente se unen. Cuando yo los vaya a sacar de las breakout rooms, a todos se van a salir. Les va a dar 60 segundos para salirse voluntariamente o a los 60 segundos les cierra la room. Creo que en general, eso es como una introducción de lo que vamos a utilizar con Zoom. El chat, eso es importante. Aquí hay un chat en el que podemos hablar. So, for example, a veces cuando estemos haciendo ejercicio, yo les voy a pedir que al chat manden las respuestas. Entonces, ahí, si todos se ubican en el chat, van a ver una parte donde dice everyone, ¿ok? Everyone. Ustedes dan clic, o todos, creo que dice todos en español.
Eso es, si envían ese chat, les va a caer a todos los que estamos en la reunión. Pero si usted quiere elegirme a mí en específico, se va a dar clic ahí y le va a aparecer inglés corporativo. Entonces va a seleccionar inglés corporativo y cuando yo les pida que me manden respuestas, lo envían solamente a inglés corporativo. ¿Por qué? Pues no, si no todas las respuestas las van a ver sus compañeros y ustedes quieren que solo las vea yo. ¿Ok? So, ya somos más. We're 24, so me voy a presentar de nuevo. So, hello again, guys. My name's Diana Sayas. I'm 26 years old. I have been teaching for 6 years. So, tengo 26 y he estado enseñando por 6 de esos años. I have been working with Inglés Corporativo for almost all this year, por casi gran parte o casi todo el año. New teaching online, pero ya no soy tan nueva enseñando en línea. Ya he tenido tantos grupos en línea que no se imaginan. Yo no sé cuánta gente tiene mi número de teléfono ya. So that's another thing. Another thing about me, no me gusta hacer la clase como bien tradicional. A mí sí me gusta como mucho que participen, que me hablen, que platiquen. Si se van a equivocar, equivóquense. No tengan miedo de que algún compañero se vaya a reír, porque aquí nadie sabe más que nadie. Todos sabemos un poco más en nuestra propia línea de conocimiento. Y de la única persona que se preocupe en que diga algo soy yo. Y nunca voy a decir nada porque ustedes son mi responsabilidad. Por lo tanto, no puedo criticar algo que yo estoy moldeando, ¿verdad? So, no se preocupen por eso. Otra cosa, me gusta ser muy dinámica. A veces cuento chistes malos, dicen mis estudiantes, o sea que no dan risa. Pero si ustedes sienten el compromiso de reírse, ríanse para que yo no me sienta mal. Activen la cámara y hagan, ja, 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 teacher, qué gracioso, aunque no haya sido gracioso. No, mentira. Pero a mí me gusta así ser un poco más dinámica y que la clase no sea tan aburrida, ¿ok? Eso es lo importante para mí. Van a presentarse hoy ustedes porque quiero conocerlos. Resulta que el primer día de clases es el día que creo que escucho la voz de todos. De ahí, algunos apagan el micrófono y nunca lo volvemos a escuchar en la clase. So, ahora voy a conocer sus voces, por lo menos. Y si pueden, enciendan la camarita en el momento que se vayan a presentar, solo para conocerles. Si no pueden encender su camarita, porque pues no, me dice ahí, teacher, fíjese que yo no, realmente hoy no, ¿ok? Y yo le comprendo. Ok, ya expliqué de Zoom, ya expliqué un poco de la clase, aquí solo es un refuerzo de lo que ustedes están viendo en la plataforma. Plataforma, lo que me lleva ahí, preguntas sobre la plataforma. You have been working on the platform, sí sé que han estado trabajando en la plataforma, but do you have any questions? ¿Tienen preguntas al respecto? You don't? Nope. Tomo el silencio como uno. Reina Berríos y Carlos Zelaya levantaron la mano. Voy a ir primero con Reina y después con Carlos. Dígame, Reina. Bueno, buenas noches. Yo tenía una pregunta. No me quedó claro para qué sirve el apartado que dice discusión o discussion, no sé cómo se pronuncia. Discussion. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ok, perfecto. Muy buena pregunta, Reina. Ese apartado no es 100% evaluado como los knowledge check, ¿ok? Entonces no le va a aparecer una nota al final, pero funciona como una práctica que le dice al final del video que en el apartado de discusiones comenten sobre lo que está hablando el del video o pongan un audio de lo que dicen en el video. So, para eso sirve, es una práctica extra para ustedes, ¿ok? So, let's go with Carlos. Zelaya. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta. Prácticamente, según estaba más o menos viendo lo que era la lección, no entiendo de cómo, por qué algunas palabras llegan a tornar un significado diferente, podría decirle. No sé si me doy a entender. Si me explica un poco más, me ayuda. Ok, es que yo vi unas palabras ahí que como que da a conocer otra palabra. En este caso, ¿me podría dar un digamos, ejemplo? Un ejemplo podría decir yo, decir next, pero cuando prácticamente se le unen otras palabras, cambia de sentido o algo así.
Ah, ok. O cosas así. No sé. Ok, ok. Estas son preposiciones, ok. Carlos, esas son preposiciones las que van a ir viendo y las vamos a ver un poco más adelante a profundidad. Pero son preposiciones que ayudan a que la palabra cambie de significado o que cambie de dirección algo que estamos diciendo. O puede ser que un verbo a la par de una preposición tenga otro significado completamente diferente, ok. Pero eso es como algo bien a profundidad. Si quiere un ejemplo bien práctico, le puedo dar de la palabra get. La palabra get significa obtener, pero si la uno junto a otras cosas que son preposiciones, puede tener, llegar a tener 15 significados. Pero no quiero matarlos ahí que digan, no, saben que yo no voy a aprender inglés porque yo no voy a estarme aprendiendo 15 significados para una palabra. No se preocupen por eso todavía. Vamos a llegar ahí, pero cuando lleguen ahí van a estar listos para ese momento, ¿ok? Pero muy válida la pregunta. Thank you, Carlos. ¿Algo más sobre la plataforma? Something else about the platform? Que no, ok, Luis Monzón ha levantado la mano. Yes. Buenas noches. Hello. Yes. Yo tengo una duda en el ejercicio 2.10, donde habla acerca de los de las preposiciones. Y en este ejercicio dice, the book are in the backpack. Vaya. Yo le puse in porque me está diciendo que los libros están adentro de la mochila. Y se supone que la preposición in es adentro, at es sobre o encima de, y at es este en un punto específico. Vaya, pero aquí me la tira como mal, no sé si yo me estaré equivocando aquí o... No sé, eso me genera una duda. 2.10 me dice. Sí, 2.10. Ok, so... Ahorita lo vamos a ver, pero para lo que los demás lo sepan, sí vamos en un orden ahí haciendo los ejercicios. Por ejemplo, ahora van a tener que completar hasta donde yo les explique, pero si ustedes se adelantan, siempre es bueno. Por lo que en este momento el compañero va bastante adelante, eso significa que es una cosa buena, porque mientras más rápido termine la plataforma, más rápido podemos hacer papeleo, ¿verdad? Y eso significa que está excelente. Solo voy a buscar lo que él me dice para aclararlo y ustedes si quieren anotan algo, porque cuando ya lleguen ahí, ya tienen ese conocimiento. ¿Qué número de ejercicio es? ¿Si me puede ayudar con el número de ejercicio? Es el 2.10, el primero. The books. Ajá, the books are, me parece... el espacio para yo completar la oración. The books are, ¿y usted qué ha colocado? In the backpack. That's what you have said? Ajá. School bag. Ok, so, intente escribiendo book, bag, que es otra manera de decirle, book como libro, bag como, yo se lo voy a escribir aquí. Sí, porque no la estoy entendiendo. Yeah, book bag. Like that. Ajá, ya entendí. Book. So, escriba, the books are in the book bag. Un punto al final y dele enter a ver qué dice. Igual, no me la tira bien. Ok, voy a solucionar aquí entonces. Y no me la tira bien. Bueno, no se preocupe. Ahorita vamos a ver. Ok. So, the books are in the book bag. Ok. So, según lo que estoy viendo aquí, es un problema de la plataforma. Entonces, gracias por decirme. Antes no estaba presentando este problema porque a mí también me sale mal en este momento. Así que lo vamos a revisar y le tengo una respuesta mañana. Ok. Va, está bien, de acuerdo. Gracias. Ok. Guys, eso es perfecto que me lo pregunten porque a veces la plataforma hay como pequeñas bugs, como pequeñas cosas que no cuadran, ¿verdad? Ok, pero está correcto. Y si es en the book bag, es correcto, pero si la plataforma no lo tira así, ustedes me escriben y vemos cómo lo arreglamos porque es problema de la plataforma. Ok, so, ¿alguna otra pregunta sobre la plataforma? ¿A alguien más le ha pasado algo así? Si les ha pasado algo así, que no el ejercicio y no me quieren decir en este momento, habiliten el chat. Aquí está el chat. Entonces escriban ahí en el chat, teacher, yo tengo problema en este ejercicio, yo tengo problema en este ejercicio, y luego lo vamos revisando y vamos viendo si es problema de cómo se ha escrito la palabra o es problema ya de la plataforma. Evelyn, dígame.
Yo tengo una pequeña consulta. He visto, porque yo también estoy tratando de avanzar en todas las sesiones, pero veo que en cada sesión hay como, bueno, al menos donde ponen ejercicio o hay videos. En algunos videos, pues, el profesor dice de cosas que hay que hacer. Entonces, hay otras que no, solo es como la discusión de lo que se está viendo. Entonces, mi pregunta es, ¿en cada video o en cada como actividad es necesario dejar alguna discusión al final, abajo de cada lección? Ok, esa es una buena pregunta y es lo mismo que casi que me preguntaba otra compañera aquí, creo. Las discusiones son refuerzo personal para ustedes, entonces eso les ayuda a ustedes a practicar. Pero donde es más evaluado es en todas aquellas que se llaman, si no mal recuerdo, Knowledge Check. Esas son las evaluadas y esas son las que al final le van a dar una nota, ¿ok? Pero las discusiones yo les aconsejaría que las hagan porque es práctica personal de cada uno de ustedes y es un plus, o sea, les ayuda más a ustedes. Pero es más relevante el Knowledge Check. Y los midterms, los exámenes, eso, puf. ¿Aclaré su duda, Evelyn? Sí. Ok. Sí, claro. Okay. Gracias. Ok. Buenas noches. Estoy esperando que esta clase para poder iniciar. Ya no tengo mucho conocimiento. Ok, yes, perfect. No hay problema si no tienen conocimiento nada del inglés, que con esta clase les voy a ir explicando un poco. Ok, so let's get to it. Vamos a iniciar aquí. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que yo estoy viendo. Wait a minute. Ok. Oops. Ahí estábamos en lo que el compañero me decía. Y que, yes, incorrect. Ok. So, welcome everybody. Una cosa que les voy a decir y sería como a manera de consejo. Cuando me saluden, ya no me digan buenas noches. Tampoco digan good night. Porque good night se utiliza para despedirse. Ok. Entonces, ustedes cuando me saluden en la noche, sí se puede utilizar para saludar, pero es bien raro. Por lo que yo les sugiero que digan good evening, ¿ok? Good evening. Se los voy a escribir en el chat para que lo tengan también. El good evening es más un saludo. Porque cuando yo digo good night, es como que me estoy despidiendo ya de la persona y ya no le voy a ver hasta el siguiente día o quién sabe cuándo. So, yo les aconsejaría que cuando me saluden, y a cualquiera que hable inglés, digan good evening, ¿ok? A partir de las 5 o 6 de la tarde, empiezan ustedes a decir good evening. So, cuando se conecten, hello, good evening, teacher, good evening, y todos así, good evening, ¿ok? Ok, so we're here, this is Inglés Principiante, Module 1. My name is Diana Sayas, like you see it there, como lo pueden ver ahí. Yo soy licenciada en inglés como un segundo idioma. So, aquí tenemos esto que es, ok, so siempre voy a iniciar con la fecha porque a mí me gusta iniciar con la fecha. Voy a explicarles acá lo que vamos a ver el día de hoy, que son estos 3 topics that we're going to be discussing, ok, so 1, 2, 3, and then I'm going to say the date, ok, primero siempre vamos a ir con la date. So today, eso es hoy, today is Monday, November 16th, 2020. Este número podemos decirlo 2020 o los números grandes en inglés se pueden dividir en pequeños números. Pueden decir también 2020 y eso es correcto. Decir 2020 es correcto. Ok, so repito la fecha. Monday, November 16th, 2020 or 2020. Ok, so we are going to start with the section number 1 that is called It's nice to meet you, ¿ok? It's nice to meet you. In this section, vamos a conocer un poco sobre introductions, que es presentaciones. Then we're going to know about a little bit of possessive, ¿ok? Los possessives son para hablar de posesiones. And we're going to know about the alphabet. So these 3 topics son los que vamos a estar discutiendo el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí. Ok, so aquí tenemos los objectives, pero son los mismos que ustedes tienen en la plataforma. Solo los coloco acá para que ustedes tengan conocimiento, pero no los vamos a leer de nuevo. Siempre están en la plataforma. En español y en inglés lo tengo ustedes ahí, de hecho. Ok, so questions about the platform. Creo que ya clarificamos eso, así que vamos a saltarnos esto. So, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es esto. Hi, my name is bla bla bla. I live in. Ok,
Yo solo quiero que ustedes me digan dos cosas de ustedes. Si ustedes ya quieren decirme cuántos años tienen y todas esas cosas, ya depende de ustedes, ¿ok? So, pero vamos a iniciar con esta parte de aquí. So, for example, yo quisiera decir otro dato sobre mí y quiero decir mi edad. Ah, en inglés la edad no es algo que yo tengo, es algo que yo soy, ¿ok? Importante. So, I'm 26 o cualquier edad que tengan ustedes, aquí en blanco, lo voy a dejar así. Okay, years old. So me dicen, I'm la edad, years old. Y eso es cuántos años ustedes tienen. Okay, so for example, digamos usted tiene 40. Usted me va a decir, I'm 40, que es 40. I'm 40 years old. Okay, I don't know. Quiere decirme un, ¿qué es su profesión? I'm a student. Si solo estudia. Me puede decir, I'm a doctor, si usted es un doctor. Puede decirme, I'm a secretary, si es secretaria. ¿Okay? Eso ya depende de ustedes. Pero lo principal que yo quiero que ustedes me digan es estas dos. Con decir esas dos, ya es perfecto. Y me dice, teacher, eso es todo. Y yo paso a la siguiente persona. Hi, my name is blah, blah, blah. I live in blah, blah, blah. So, for example, yo voy a darles mi introducción a ustedes. Hi, my name is Diana Sayas. I live in Usulután. I'm 26 years old. I'm a teacher. Okay? So now is your turn. Vamos a ir con cada uno de ustedes. Voy a ir eligiéndolos y voy a empezar aquí en orden según me aparecen. Y la primera persona que me aparece es Miriam. Miriam Cabezas, ¿puede activar su micrófono, please? Good evening. Hello, good evening. Good evening. My name is Miriam Cabezas. I live in San Bartolo. I am 40 years old. Okay, excellent. Nice to meet you. Everybody. Nice to meet you. Nice to meet you, Miriam. Excellent. Very good. Now let's go with Fernando Martínez o Martín. No me parece completo. Okay, let's go with you. Hi, teacher. Hi. My name is Fernando Martínez. I live in San Salvador. I'm 18 years old. I'm a student. Okay, you're a student. Excellent, Fernando. Very good. Thank you. So now let's go with Juan Estrada. Voy a ir en el orden que me aparecen acá, guys. Okay, Juan good Estrada. Evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, my name is Juan Carlos Estrada. I live in Santa Ana. Live. I live in Santa Ana. Ah, live. Perdón. Okay, excelente, excelente, Juan. Very good, thank you very much. Now let's go with Luis Monzón. Hi, good evening, everyone. My name is Huachapan. I am 24 years old. I am a secretary. Okay, excellent. Thank you. Very good, Luis Monzón. So let's go now with Stephanie Artiga. Good evening. Good evening. Hi, my name is Stephanie Artiga. I live in Sauce, Sonsonate. I am 29 years old. I am chef. ¿Fue lo último que dijo? Can you repeat again, please? I am chef. Oh, you're a chef. Yes. Oh, cool. Excellent. Good job. Thank you, Stephanie. Okay. Es uno de los trabajos que más me gusta porque comer me encanta. Let's go with Andrea Gómez. Hi. Hi. My name is Andrea Gomez. I live in Apopa. I'm 26 years old. I'm a visual artist. Okay, you're a visual artist? Yes. Excellent. Okay, very good. Thank you very much, Andrea. Incluso después vengo con una paleta de colores que les voy a enseñar y entonces ya vi que con Andrea la voy a tener difícil, ¿ok? Con los artistas. Excellent. Thank you very much, Andrea. Thank you. Okay, let's go with Evelyn Gómez. Hi,
que me estaba pegando a la cámara ya, la pantalla le hizo así. Okay, let's go, Evelyn. Hi, teacher. My name is Joanna Gomez. I live in Soyapango. I am 27 years old. I am biomedical engineer. Wow. Impressive. Estoy impresionada. Evelyn, very good. So it's ingeniería biomédica, si no malentendí. Yes. Biomedical engineer. Excellent. Good job. Thank you. So now let's go with Stephanie Portillo. Hi. Hi. My name is Stephanie Portillo. I live in Cuscatlan. I am a student. Okay, excellent. Good job, Stephanie. Now let's go with Carlos Elaya. Good evening. My name is Carlos Celaya. I live in Huayua. I'm 21 years old. Okay, excellent, Carlos. Very good place to live. Muy buen lugar para vivir, déjenme decirles. Huayua, por lo menos para visitarlo, a mí me ha encantado. Yesenia Lemus. Hi. Hi, my name is Yesenia Lemus. I live in Soyapango. I am 24 years old. Yeah, yeah. That's good. Yes. I don't know, pero sí lo dijo bien. 24 years old? Okay, excellent. Thank you, Yesenia. Okay, let's go with Saul Arnulfo. Good evening, everyone. My name is Saul Arnulfo Mejibar Crespin. I am living in Chalatenango. I'm happy to be here. Okay, excellent, Saul. Se nota que vive en Chalatenango. No sé por qué, pero se nota. Thank you. Okay, very good. Excellent. Let's go with mi tocaya. Tengo una tocaya esta vez, Diana Polanco. Hi. Hi. My name is Diana Polanco. I live in San Salvador. I am 23 years old. I am a psychology student. Okay, excellent. Bien. Me gusta ese trabajo. Psychologist. Very good. Okay. No voy a sentir observada. No, mentiras. Es el comentario que le hacen a todos los psicólogos. Excellent. Let's go with Ismael Portillo. Good evening. My name is Ismael Portillo. I am living in Soyapango. I am 31 years old. Okay. Excellent, Ismael. Very good job. Thank you, Ismael. So, vamos a ver. Ya se me desordenaron todos. Ya no me aparecían en orden. Ahora voy a ir con... Stephanie Portillo ya le había dicho, ¿verdad? Andrea Gómez creo que también ya había participado. Okay. Reina Berríos, ella sí creo que no. Reina. Hello, my name is Reina Berríos. I live in San Salvador. I am 35 years old. I am a teacher. Oh, you're a teacher. Okay, so yes. What do you teach? ¿Qué enseña? Parvularia. Oh, excellent. La admiro mucho, déjeme decirle desde este momento, porque yeah, you have to be really patient. Tienen que ser muy pacientes los de parvularia. Excellent. Good job, Reina. So, now let's go with Karen Serrano. Good evening. My name is Karen Serrano. I live in San Jacinto. I am 37 years old. Okay, very good. Thank you very much, Karen. Gracias. Excellent. So let's go with Joanna Rivas. Hi,
Good evening. My name is Joanna Rivas. I live in San Salvador. I am 23 years old. I am a student. You're a student. Excellent, Joanna. Thank you very much. Gracias. Now let's go with Marta Diaz. Okay. Good evening. Okay. My name is Marta Diaz. I live in San Salvador. I'm 19 years old. International relations student. Oh, wow. Where do you study? ¿Dónde estudia? In the National University. Okay, so at UES. Excellent. Yeah. Esta es una carrera que requiere mucho inglés, Marta. Yeah. So, very good. Bien que está por acá. Excelente. Thank you very much, Marta. Let's go with Hilma Liques. Did I say it right? ¿Lo dije bien? Sí. Okay, very good. Hi, my name is Hilma Liques. I live in Huayua. I'm 21 years old. Okay, excellent. ¿De que alguna casualidad conoce a Carlos Zelaya? Sí. Ah, oh, okay, porque parece que viven en el mismo lugar, right? Sí. Okay, no me digan que están a la par. Sí. Oh, okay, okay. Yeah, very good. Bien, están ahí recibiendo la clase. Se le va la señal a alguien el otro. Okay, very good. Okay, that was funny. Let's go with Ever Gómez. Creo que no le pido que se presente. Hello. Hello. My name is Ever Gomez. I live in Soyapango. I am 21 years old. I am a student. Okay, excellent. What do you study? Gerencia informática. Okay. Where do you study? University Pedagógica. Oh, en la Pedagógica. Excelente. Thank you very much, Ever. Thank you. Okay. So now let's go with, miren, esta es la primera vez que estoy haciendo esto con ustedes y la última vez que lo voy a hacer. Solo quiero escucharles porque después siento que no lo voy a volver a escuchar porque después pregunto y se quedan todos callados. Y ahorita ni modo, ¿verdad? Su nombre sí me lo pueden decir. So let's go with Christopher Vides. Hi. Good evening. Good evening. My name is Christopher Vides. I live in San Salvador. Okay. I'm 24 years old. Okay. I am biomedical technician. Okay. Oh, wow. Okay. So, very good, Christopher. So, like Evelyn, pero no se conocen, ¿verdad? Porque Evelyn hizo cara de cuando escuchó. Okay. Okay. Very good. Excellent. Thank you very much, Christopher. Yo cabalito, cuando él dijo eso, volví a ver rápido la cámara de Evelyn. Now, let's go with Jocelyn Coca. Y déjeme preguntarle, ¿es ese su apellido? Jocelyn. Ahí me parece como Jocelyn Coca, así que voy a preguntarle. Jocelyn Coca. Hello. Hola. ¿Me escuchan? ¿No? Ok, 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 no hay problema. Ya se me reacomodaron todos de nuevo. Ok, qué raro. Vamos a ir con alguien que no le he preguntado. No le he preguntado a Vanessa Cardosa. Cardosa, es un apellido de noticias. Vanessa. ¿Por qué ya no me quieren hablar? Sí me escuchan, ¿verdad? Ah, ok. Yo dije, estoy hablando. Yes. Ok, thank you very much. Ok, Vanessa no me contestó. Excellent. Jacqueline Pineda. Ah, no vayan a agarrar de no contestarme ahora tampoco, ¿verdad? Hello. Hello. Good evening. Good evening. My name is Jacqueline Pineda. I live in Namunión. Okay. I am 29 years old. Okay. And I am secretaria. Okay, you're a secretary. Excellent. Yes. Thank you very much. Jacqueline, so you say La Unión? Yes. Ah, ok. So anda por aquí, por mi zona, ¿verdad? Nada más que más calientito. Ok. Thank you very much. Pero ¿por dónde vive? ¿No vive ahí por, no vive cerca de Moncagua? ¿Cómo Moncagua se llama el volcán? La montaña que está ahí, ¿verdad? ¿No?
No. Vivo en el municipio de Carmen. Ah, okay, okay, excelente. Thank you very much, Jacqueline. So now let's go with Adrián Cuellar. No sé si le pedí a Adrián Cuellar que se presentara. Hello. Hello, Adrián. Adrián, ¿no? Sí tiene, se ha quitado el mute, pero no le oigo. No le escucho. Ahí. Hola. Hi. Yes. Hi. You listen to me? Yes, I can hear you. Okay. Good evening, all. Me, I'm 28 years old and actually employed. Oh, okay, Adrián. That's okay. No hay problema. Pero es you're a student. Puedo decir que you are a student. I'm a student. Yeah. I'm not. In actuality, employed. I'm a student in University National. Oh, okay, okay. And you're studying English as well. También estás estudiando English, right? That's right. Okay, excellent. Thank you very much, Adrián. So let's go with... A ver, Jocelyn Coca ya está ahí de nuevo o no está ahí. No la puedo escuchar. Es que de verdad quiero hablar con usted. Jocelyn. Hello. Hola. Hello. ¿Es su apellido Coca? Yes. Okay. So, Jocelyn, can you introduce yourself? ¿Puede presentarse con nosotros? Okay. My name is Jocelyn Coca. I'm 22 years old. I'm system engineering student. I'm okay. From San Miguel. You're from San Miguel. San Miguel. Okay, excellent. So we're neighbors. Está cerquita de por acá. Okay, Flor de María. Creo que ya estoy terminando. Hey, good evening, everybody. My name is Flor de María. 22 years old. I live in San Salvador. You live in San Salvador. Social work student. Social and work. I love dogs. You love dogs? Okay. I love cats, but yeah. También dogs. Excellent. Thank you very much, Flor. So vamos a hacer un repaso de la... Okay. Perdón, Flor, que le interrumpí. ¿Dijo? Nope. Okay. So vamos a hacer un repaso de las personas a las que les he preguntado y si no... Ok, creo que se nos está cortando el audio. A ver, Andrea, ya le pregunté, ¿verdad? Christopher, Diana, Stephanie Artiga, creo que sí. Evelyn Gómez también, Ever Gómez también. Fernando Martínez también. Gabriela Ramírez. Gabriela Ramírez, no recuerdo. ¿Le pregunté? No, ¿verdad? Gabriela. No, no me ha preguntado. Preséntese. Hi, my name is Beatriz. I live in Santa Tecla. I'm 20 years old. I'm a student pedagogy. ¿Pedagogía? Sí. Okay. Okay, thank you very much. You say your name is Beatriz? Sí. Okay, thank you very much, Beatriz. Okay, so vamos a ver a quién más no le he preguntado. A ver... So, ya estamos bien ahí. Ismael Portillo, creo que sí le pregunté, ¿verdad? Sí le pregunté a Ismael Portillo. Karen Serrano, sí le pregunté a Karen Serrano. ¿Yes or no? Creo que no. Karen Serrano. Yes, yes. ¿Sí le pregunté ya? Yes. Ah, ok, perdón. Bien. Ah, Ismael Portillo, Joana, Juan Estrada, creo que sí le pregunté. Ok, so. Vanessa Cardosa. Vanessa Cardosa no me contestó. ¿Sí me contestó? Hi. Hi, Vanessa. Hi, my name is Vanessa. My last name is Cardosa. I am a student. I live in Chalatenango. Excellent. What do you study? At University Andre. ¿Y qué cosa estudia? What do you study? Contaduría Pública. Oh, ok. Admiro esa carrera.
Okay, very good. Marta Díaz ya se presentó. Me están preguntando Marta Díaz y yo creo que Marta Díaz sí ya se presentó. Sí, sí, ya me presenté. Okay, excelente. Okay. Creo que nadie más. A ver, si me falta alguien más, diga, teacher, ¿y a mí por qué no me preguntó? ¿Qué tiene contra mí? Yo no tengo nada, pero pregúnteme. Okay. ¿Nadie? Creo que a todos les pregunto. Es que, mire, son demasiados. ¿Joana Rivas? ¿Sí le dije que se presentara, Joana? ¿Sí? Oh. Sí. Ok, excelente. Bueno, si no les dije, díganme. Y si no, pues me perdonan, pero lo voy a hacer hablar. Estoy segura que lo voy a hacer hablar durante las clases. Ok, so I'm sorry because of that. I have to ask your names. Tengo que hacer eso porque siento que se vuelve más personal conmigo cuando los conozco y me pueden hablar. Porque cuando está una persona atrás de una pantalla que ni enciende la cámara y que no me habla, yo me siento bien rara. Es como, ¿estarán ahí? ¿O estoy vigilada? ¿O qué, verdad? Y empiezo a pensar en un montón de teorías conspirativas. Así que mejor pienso, no, mentira, no vayan a pensar que estoy loca. Pero sí me gusta conocer a mis estudiantes y esto creo que es una buena manera de hacerlo, ¿verdad? Preguntándoles sus nombres. Ok, más adelante vamos a conocer más cosas de ustedes. Gracias a los que tienen la cámara encendida, me hacen sentir que estoy hablando con personas reales. A los que no pueden encender su cámara por A o B motivo, pues ni modo. Pero gracias a los que las tienen encendidas y los que encienden sus micrófonos. Eso me hace sentir una clase más personalizada. Ok, ya puedo ver ahí a Gilma y a Carlos a la par y entonces, y claro, ¿verdad? Pues sí, ya se siente más esa cercanía con ellos. Excelente. So, vamos a empezar aquí. Bueno, ya ratos empezamos. Les voy a presentar un poco sobre el vocabulario que a mí me gusta que utilicen en clases. Hay cosas que ustedes las van a decir en español, but sometimes I want you to use English, ¿ok? Quiero que utilicen el inglés para cosas específicas. So, for example, this is the classroom language. Ok, classroom, aquí no hay un classroom, pero imaginario, aquí en la web. So, estas son frases que ustedes van a decir, no yo, puede que yo las diga en algún momento, pero más que ustedes, ¿verdad? So, the first phrase that we have is, can you, voy a ir letra, por, digo, palabra por palabra, word by word, and this, y después junta. Can you repeat that, please? Junto sonaría como, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Cuando ustedes quieren que yo repita algo. Group work. Esto significa que van a trabajar en grupo. Es un trabajo de grupo. Group work. Group work. Match. Esta es una que van a... demasiado va a estar presente. Match significa como, por ejemplo, que yo les pidiera que unieran estas con estas y hagan un match, ¿ok? Como un emparejamiento de frases, imágenes con frases o imágenes con palabras. Match. Eso es un match. Si yo les digo, match these words, emparejen estas palabras, ¿ok? Importante esta palabra, match. How do you say trabajo in English? Cuando no sepan, no siempre, ¿verdad? Les voy a pedir mucho que utilicen formas de saber palabras en inglés, porque si no, en traducir todo lo que quieren ustedes decir, se me puede ir toda la hora. Así que, pero cuando ya es una emergencia y quieren saber cómo se dice algo en inglés, y solo lo saben en español, me van a decir, how do you say trabajo? How do you say trabajo in English? O, por ejemplo, tienen aquí un lapicero, right? How do you say lapicero in English? Yo le voy a decir, oh, it's pen. Pen, ¿ok? O how do you say tijeras in English? ¿Ok? Se me cayó todo aquí. And I will say, oh, ok, it's scissors. Scissors, ¿ok? Es una forma de preguntarme palabras que no conocen. Luego, cuando ustedes vean una palabra en inglés y no la reconozcan y por más que la busquen no saben qué significa, entonces ustedes me preguntan, what does, me dicen la palabra en inglés, mean? ¿Qué significa? Yo les digo, so for example, what does computer mean? Yo le digo, oh, es una computadora. What does board mean? Yo les digo, oh, es una pizarra. What does camera mean? Oh, es una cámara. Entonces, esta es cuando la palabra la sepan en español, pero quieren saber cómo se dice en inglés. Y esta es cuando solo la sepan en inglés y quieren saber qué significa. Voy con la siguiente lista. Listen.
listen. Okay, esto es escuchen, listen, repeat. Y a veces puedo decirlo junto. Listen and repeat. Listen and repeat. Read es leer. Listen es escuchar, repeat es repetir, read es leer. Ahora, cuando ustedes, yo os diga una palabra, como en este momento cuando le decía a ver, ¿cómo se llamaba el compañero? Luis. Cuando le decía a Luis que escribiera book bag. Entonces, si Luis me dijo, sí, pero no le estoy entendiendo ahí, teacher. Entonces, Luis me puede preguntar, o cualquiera de ustedes me puede preguntar, how do you spell? Eso significa, ¿cómo deletrea? How do you spell? Y ya me puede decir, yo le digo, oh, me dice usted, how do you say pen, I mean, how do you say lapicero in English, teacher? Yo le digo, oh, it's pen. Y usted se queda, ¿qué dijo? Y me dice, how do you spell pen? Ah, yo le voy a decir, oh, it's P-E-N. Y ya le digo cómo se escribe, se lo deletreo, ¿ok? So, eso es otra muy útil. How do you spell? Y aquí me dicen la palabra que quieren que deletree. Y esta que va a ser muy útil. I have a question. I have a question. Yo tengo una pregunta, ¿ok? So, este es vocabulario muy importante que voy a estar necesitando que ustedes utilicen y en la medida de lo posible solo utilicen este cuando puedan, ¿ok? Introductions ya lo hicimos, so vamos a pasar un poco a hablar sobre los possessives. Ok, para hablar de introductions, lo mismo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo acá, hablan de su nombre, dónde viven, cuántos años tienen, a qué se dedican, ¿ok? So básicamente eso podríamos decir en una introduction. Ahora vamos con los possessives, como estaba explicando. Para entender los possessives, primero tenemos que entender que hay una cosa que se llama subject pronoun. And what is a subject pronoun? ¿Alguien aquí sabe qué es un pronoun? ¿Qué es un pronombre? Do you know what it is? Se usan para decir, este es mío, este es suyo, este es de él, ellos. Ok, eso es un posesivo. Excelente. Thank you very much. Excelente. Beatriz, si no me equivoco, ¿verdad? Yes. Thank you very much. Luis, levantó su mano. Sí, es lo que tengo entendido que un pronombre es el que sustituye el nombre. Excelente. Así en palabras claras. Muy bien, Luis. Un pronoun es aquel que está en lugar de un noun. ¿Ok? So, siempre va presente en una oración. I, soy yo. Y en vez de decir mi nombre, yo me refiero a mí en primera persona. I. You, es tú. O ustedes. ¿Ok? Por eso está dos veces. Porque uno es singular y el otro es plural. ¿Cómo lo distingo? Por contexto. Ya les voy a explicar eso. He, que es él. She, que es ella. It, utilizado para referirse a un animal y una cosa. We, nosotros, donde yo estoy incluido. You, ustedes que les decía del plural. They. They es el plural para ellos, ellas y estos. ¿Ok? So, si yo quiero decir, they are there. ¿Dónde están mis papeles? Ok, so for example, I have these pieces of paper. Where are my sticky notes? Me dice, oh, they are there. Hey, esos están ahí. They. Puedo utilizarlo para cosas. O si está hablando de Juan y de María. They are my friends. O si está hablando de Pablo y Carlos. They are cousins. Ellos son primos. ¿Okay? O si está hablando de dos mujeres. They es el plural para estos de acá. They. ¿Okay? So, ahora, el pronombre es importante que lo entiendan. ¿Qué es lo que sustituye un nombre? En lugar de yo decir, for example, vamos a poner acá una línea. En lugar de yo decir, con you siempre tengo que utilizar you, porque te estoy hablando de ti, ¿verdad? Tú, vos. Ok, so he, en lugar de decir Carmen, ok. Uy, perdón, Carmen. Carlos iba a escribir porque es he. So, en lugar de yo decir Carlos, yo digo he. Entonces yo puedo decir Carlos is my friend. Pero si yo sé que estoy hablando de Carlos, simplemente puedo decir, he is my friend. ¿Qué significa? Él es mi amigo, ¿verdad? He. Entonces, el he lo único que hace es reemplazar el nombre de Carlos en mi segunda oración, porque ya se sabe que estoy hablando de él.
En la segunda, por ejemplo, que tenemos she puede ser Sara. Sara is here. Eso significa Sara está aquí. Pero si yo ya sé que ella, estoy hablando de Sara y no tengo que repetir el nombre de Sara cada rato, entonces simplemente digo she is here. Oops. She is here. Okay. So, los pronouns son los que sustituyen al nombre, como nos decía Luis. ¿Ok? Aquí abajo, por ejemplo, donde dice they, y en lugar de decir they, puedo decir my students are in the classroom. ¿Ok? My students are in the classroom. Pero si ya me preguntaron, ah, ¿dónde están sus estudiantes? Where are your students? Y yo simplemente, yo no voy a decir de nuevo, my students are in the classroom. Sino que ya digo, they are, bueno, se lo voy a poner así porque no se me van a confundir. They are in the classroom. ¿Ok? So, los pronombres son utilizados para reemplazar al nombre. Lo voy a borrar porque después voy a una clase similar a esta y pues voy a tener que volverlo a escribir. Ahora, ¿qué es esto acá? El posesivo. ¿Por qué vamos a hablar del posesivo? Porque el posesivo cambia según cada pronombre, ¿ok? La posesión es, depende de cada pronombre. Me sucede mucho, 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 mucho a mí que los estudiantes quieren decir your house is black. Me están hablando de la casa de ellos. Y me dicen your house is black. Porque me quieren decir su casa es, o mi casa es negra, right? Y siempre utilizan el your, porque en español es mucho el su. Su casa de ella, su casa de él, su casa de usted, ¿verdad? Su. Pero en inglés cambia para cada pronombre. So, for example, if I'm talking about something that belongs to me, si algo que me pertenece a mí, yo digo my. Algo que le pertenece a ti, o a tú, ¿ok? Your. So, for example, estoy viendo aquí a Ismael. Yo le puedo decir a Ismael, your t-shirt is red, black, and white. Tu camisa es roja, negra y blanca, ¿verdad? So, your t-shirt is red, black, and white. His es para él. Entonces, yo estoy hablando de tercera persona, for example, de Ever, ¿ok? Y yo digo, oh, do you know Ever? Ok, so Ever, his shirt is black, ¿ok? His shirt, la camisa de él, su camisa de Ever es black. His, ese es para él, cuando le pertenece a él, his. Luego, for example, que tengo acá, veamos... Hilma, ¿ok? So, Hilma is her. Her headphones, ¿ok? So, los auriculares que tiene ella. Her headphones are white. Un ejemplo, ¿verdad? Her headphones are white. Porque estoy hablando del su, de ella. So, for example, en este caso de it, voy a hablarles de mi copita aquí, de mi té. Y yo digo, its color is silver. Su color es... silver. No sé cómo decirlo. ¿Silver? ¿Plateado? Ya, yeah, sí, plateado. Its color is silver. Or, vamos a hablar de nosotros. Y en el or, en esa posesión yo estoy incluida, ¿verdad? Porque es nosotros, yo. So, puedo decir, our class is fun. Nuestra clase es divertida. Our class is fun. Ese es un ejemplo. Y your, esto es para más personas. Aquí, por ejemplo, estoy hablando con María y con Mario. María y Mario que están casados. Y les digo, oh, your house is big. Les estoy hablando a los dos, ¿verdad? La casa de ustedes dos es grande. ¿Ok? They're. Ahora voy a hablar de otras personas, de ellos. And I can say, their car is slow, que es su carro es lento. Their children are here. Sus hijos están aquí. They're. Entonces, primero les explicaba todos los pronombres porque cada pronombre tiene su posesivo. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar de la propiedad
de uno de estos pronombres, tienen que utilizar el correcto, el adecuado. ¿Ok? So, for example, la chaqueta que tiene Luis es, yo creo que es café, ¿verdad, Luis? ¿Sí? Ok, so voy a decir, his jacket is brown. His jacket. Pero si voy a hablar de la camisa de Marta, es blanca, ¿verdad, Marta? ¿Sí es blanca? No, no veo bien. ¿Yes? Yes, it's white. Ok, yes. So, como estoy hablando de Marta y es una ella, yo digo, her shirt is white. ¿Ok? His de él, her de ella. Y así sucesivamente con el que le corresponda a cada uno. Esto no hay más nada que aprenderlo, guys. ¿Ok? Aprendan esto y identifiquen cuándo corresponde cada uno. Mañana vamos a hacer un ejercicio sobre eso más a profundidad. Quiero que busquen el abecedario, lo repasen, porque mañana voy a venir con todo, con el abecedario al inicio. Lastimosamente ahorita me tengo que retirar porque a las 9, que son ya, tengo una clase con otro grupo. Diga, Luis. Yo tengo, I have a question. Uh-huh. ¿Será que nos puede compartir la presentación por medio de WhatsApp? Yeah, I will try to. Voy a intentar, pero lo voy a escribir porque presentación, porque a mí se me olvida todo. Estoy como dando 1,000 clases. Presentación, WhatsApp, grupo de 8 o 9. Ok, thank you very much, guys, and I will see you tomorrow. Créanme, mañana va a ser un poco más entretenida la clase, no van a hablar tanto ustedes y voy a hablar un poco más yo y vamos a estar así bromeando y conociéndonos un poco más, ok? So I will see you tomorrow, ok, guys? Have a good night. Ahora sí, pueden decir good night. Good night, good night. See you tomorrow. Bye-bye, see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night.